decir, amar mucho esta profesión. ¿Y esto de feromona feroz? Yo preguntaba, ¿de dónde viene Asier? ¿De dónde ha salido este chico? Pues de Bilbao, por cierto, un beso para todos los de Bilbao. Un beso a Bilbao. Feromona feroz, hacías un espectáculo ahí de teatro, rock. Sí, y espero seguir haciéndolo en breves. Es que justo nos pilló, y es que tengo una banda de rock que se llama Feromona, y estrenamos, hicimos tres conciertos que también tienen actores. Es una especie de familia que se muestra con una actitud concreta y cada canción con una estética, una especie de medio también cabaret rock. ¿Sí? Tenía mucho que ver con el maestro de ceremonias. Sí. Y además pienso que es que la casualidad no existe, que es todo causal, y es verdad. Justo estaba preparándome desde hace un tiempo para Feromona y luego me viene el maestro en cabaret. Y hicimos tres conciertos con un éxito arrollador, yo estaba contentísimo y justo me llamaron para hacer el casting de cabaret y claro, pues no podía decir que no. Al principio me lo pensé, decir, no puedo ir en contra de Feromona porque estoy en contra de mí mismo y tal, pero digo, bueno, que todo esto sea para bien para ambos espectáculos y espero que claro, ahora me ayude. Feromona ha quedado aparcado, ¿no? Un poco aparcado, pero ya estoy empezando a mover los hilos para ir a ensayar los días que tengo libre a Bilbao y poder traerlo aquí dentro de poco. Claro, como ha quedado aparcada la serie de televisión, un paso claro. Adelante, ¿no? Claro, es una cuestión de enamoramiento también. Cuando uno está enamorado de algo o de alguien, pues es muy difícil ser infiel, ¿no? Entonces ahora a mí me apetece solo dedicarme a cabaret. Jaume, me doy cuenta que no te dejo hablar. No, yo solo quería decir una cosa, porque Asiera puntualiza lo del maestro de ceremonias, sí. Alberto hecho el MC, que son las iniciales de maestro de ceremonias, y también es un personaje muy potenciado en la función. Es decir, Joel Grey en la película era más un introductor, salía al final también, pero aquí tú tienes un protagonismo y te transformas en muchas otras cosas, ¿no? Quiere decir que en la versión esta de Sam Mendes, por cierto, la pregunta es, ¿Sam Mendes ha estado en Madrid para dirigiros, para supervisar algo? No. ¿Lo ha hecho no. todo por videoconferencia? ¿O no ha hecho nada? En realidad existe una versión bastante particular, ¿no? Sí. Es una versión que está basada en lo que hizo Sam Mendes. La producción es extraordinaria, hay que decirlo, sí. Porque hay que ver el seteo de esto, porque el que no lo vio dice, bueno, ¿qué será? Y es realmente egipcia, ¿no? La producción. Pero en realidad, este seteo, este setting, como se llama, la puesta en escena esta, es absolutamente original. Es decir, está basada, pero es muy diferente a la de Estudio 54. Yo creo que está mejorada. Es más, es como la primera vez que no se copia exactamente lo de Nueva York, sino que es una versión propia de Madrid. Pero esto significa de que los creativos se pasaron, vino B.T. McNichols y Susan Taylor, que son los repositores de Cabaret, y en tanto en cuanto las ideas de puesta de Sam Mendes fueron respetadas, pero no así algo que, por ejemplo, cosas que tengan que ver con la escenografía o el vestuario, o mismo el pensamiento acerca del timing, del tiempo, del espectáculo. Esto fue una cosa específica de esta apuesta. O sea, ayer justamente vi una persona de Australia que estaba ahí, que había venido y había visto la versión de Australia. Y dice, es tanto, 100% mejor esta versión que la de Australia. Decía, yo no tuve que creer porque como de Australia no la vi, pero bueno, sé que es la que hizo B.T. McNichols antes de venir a Madrid, hizo la última apuesta que hizo fue en Australia. Y le parece que le gustó muchísimo más esta, a la señora australiana. Claro, eso es muy apasionante. A pesar de que no entendía español, o a lo mejor por eso. No, pues precisamente yo creo que las versiones españolas de las canciones, que a veces es el punto flaco de algunos musicales, aquí se han encontrado, Azpilicueta ha sido quien ha traducido y adaptado, ¿no? Sí. Pues ha encontrado unos momentos. Al principio os debía costar un poco, ¿no? Sí, Natalia, cuesta, porque yo cuesta. Imagino que vosotros habíais visto Cabaret hace... Claro, bueno, era... Pues fíjate. Pero es que fíjate qué traducción ha hecho. Yo creo que no canta, y es difícil hacer un... Yo he visto pocos musicales que no cante la traducción en castellano cuando estamos acostumbrados a escucharlo en inglés, pero es que aquí está maravillosamente traducida. A mí me encanta, y todo el mundo lo dice además, que sí. Si no... Sí. Y además sí, es un poco traumático quizá al principio, el primer contacto, pero después están bien hechas y se aceptan bien. Y además, sobre todo, porque en este montaje el acento principal está en lo dramático. Entonces, yo creo que todos los que cantamos canciones estamos pensando más en lo que estamos diciendo y en los objetivos de nuestro personaje que en cantar la canción, ¿no? Entonces, creo que estás comunicando las palabras con una cierta energía y entonces pues al final lo que transmites es eso. Bueno, en el Come to the Cabaret final, cuando
hay la alusión a la amiga Elsie muerta en Chelsea, que eso se ha respetado porque rima perfectamente igual en castellano. Yo creo que es el momento estelar tuyo en la obra, porque realmente es un crescendo importantísimo. Y anoche supongo que debe ocurrir igual, los máximos aplausos para ti son en ese momento, porque la gente vibra, ¿no? Y es el de, para mí es el momento que más, o de los momentos que más me gusta, porque además el personaje de Sally, que está lleno de máscaras, ¿no?, y que se las va quitando sucesivamente a lo largo de la función, ahí es cuando de verdad se muestra tal cual es, sin artificio, ¿no? Entonces, y muestra todo su desgarro y su dolor. Es un personaje más desgarrado, mucho más que el Sally Bowles de la más conocido de la película, ¿no? Mucho más desgarrado. Es una perdedora en realidad. Toda la función, ¿no?, es más desgarrada, más sórdida, incluso las chicas del coro son Marta Valverde está muy bien, por Marta Valverde está muy bien. Pues vamos a recordar que Marta Valverde está estupenda también. Yo estoy mirando que nos perdonen los oyentes, porque estamos hablando de una obra que todos los que estamos aquí hemos visto. El entusiasmo los lleva. Y perdónennos por este entusiasmo, que sé que ahora mismo quien está escuchando, yo que sé, desde Santiago de Compostela, y dice, pues yo no la he visto, está igual comprando, se siente... No, está comprando por internet las entradas en este momento. Pero nos permiten, ¿verdad?, esta media hora de euforia que tenemos. Gracias. Ya me has pegado unas uñas de Asier, no son las uñas de anoche. No, me las quito ya, porque está todo el día con las uñas pintadas. A mí ya es que me sorprende. Yo me levanto por la mañana y hago así ya. ¿Y cada día te las quitas? Sí. Bueno, hay días que me lo dejo, porque digo, va, yo qué sé, ya para mañana. ¿Y a ver las uñas de Natalia? No, tampoco. Hoy me pilláis sin ellas puestas, pero vamos, normalmente me toca por la vida con las uñas pintadas de verde. Es muy raro comprar el pan con la mano con las uñas pintadas de verde, pero bueno, se acostumbra uno a todo. Pues ya, como estábamos diciendo esto, ¿no?, que es todo más desgarrado, ¿verdad? Sí. Sí, sí, y además, quiero decir, incluso la aparición del primer símbolo nazi, el problema de los judíos también está expuesto de una manera muy, muy cruda y muy evidente, ¿no? Ajá.